El culebrón protagonizado por Duque y la exministra de las TIC, Karen Abudinen, es un retrato ampliado y completo de lo que ha sido y es el interminable régimen del lumpenuribismo y, en este caso, la corrupta trinca del gobierno. Como en una oferta en combo, nos han entregado todos los elementos que caracterizan al gobierno. El dolo, la mentira, el engaño, la posverdad, el ocultamiento, la complicidad, las irregularidades, la ineptitud, la incapacidad y, desde luego, pues todo esto conduce al fracaso. Solo les faltó la violencia física, pero de eso sobra en la cotidiana de un país reinstalado de nuevo en la guerra que ellos tantos querían. Revela Budín que no solo su condición de aliada incondicional de sus amigos corruptos y de sus clanes de origen, sino además todo lo que es Duque, lo que no se debe hacer, lo que se hace, al punto que hasta su partida en medio del escándalo, que en realidad fue producto pues, de un clamor nacional empezando en los sectores de oposición en el Congreso con la moción de censura, la quisieron hacer aparecer como una renuncia pedida por Duque. A la señora Budinen, que dejó perder 70 mil millones de pesos para el Internet de los niños en los territorios, la echó una vez más el país. El mismo que, a pesar de Duque, sacó corriendo a Botero, el ministro de Defensa que bombardeaba niños, y a Carrasquilla, el monstruo de la reforma tributaria que finalmente se fue, con 70 muertos asesinados por la policía en sus espaldas y ahora premiado y feliz en el Banco de la República. Es la mediocridad del gobierno que aún utilizando el espíritu de fuerza corporativista uribista no puede impedir que se le caigan sus alfiles. De ese tamaño es el fracaso histórico de un pésimo gobierno como no tenemos memoria alguna en Colombia. La parte falandulera de la cual Duque y los suyos jamás se eximen corrió por cuenta de la imaginación popular que ante el escándalo creó neologismos como abudineo, abudinear, como sinónimos de robar. La Real Academia Española, en una consulta, confirmó dichos significados y en lugar de recuperar la plata perdida y al borde de ser echada, Abudinen prefirió enfrascarse en un debate absurdo con la Academia dizque para que censurara esos términos. A esos niveles de delirio llegan, como si la Academia Española fuera semana, donde manipulan pues, como se les da la gana. La Academia dijo que sólo había, comilla, documentado las formas Abudinar y Abudinear en textos de redes sociales como verbos de reciente creación usados en el habla popular de colombia con el sentido de robar y estafar comillas y audine pidió rectificar es de risa pero sí pero que están acostumbrados a mangonear son capaces de censurar a cervantes o a pedirle rectificación a don Rufino José Cuervo alma bendita le preocupaba más la RAE que la desaparición forzada de 70 mil millones, seguro ya en este momento convertidos en lotes en Miami. Audinen, mientras se iba, siguió tratando de torcer el debate hacia un supuesto matoneo digital, posando de víctima una vez más. Como, lo, con lo, como con los zampones de la, de la firma Centros Poblados que se tumbaron en el dinero de los niños. Y claro, para adornar el paquete vacío, una vez ida la señora, su amiga y paisana, la procuradora Cabello, anuncia una investigación formal sobre el caso. Muy buena la palabra, pues, porque formal, solo de forma y como siempre, y como con tantos otros funcionarios venales, de fondo nada. Y Abudinen antes de renunciar en pleno partido de fútbol Colombia-Chile creyendo que con eso iba a pasar de alache su ignominiosa salida anunció antes como pataleo de ahogada y vengancita que ya no entregaría los 85 mil millones de apoyo a medios de comunicación por la pandemia los de ellos desde luego pero pues de todas maneras ahí quedó la retaliación el hegemonismo tradicional y su clase política podrida son ejemplo vivo de un total fracaso por ineptos y por corruptos esto es una apocalíptica mezcla, como lo hemos vivido en estos últimos tres años. Tratan de sobreaguar a punta de autoritarismo y más se hunden. Verdaderamente, qué asco de personajes y de gobierno. Es muy poco lo que no llegue. Esto tiene que acabar de raíz en el 2022. Café